Habrá algo de valor. Claro, siempre hay algo. Mira, Sara ya está de vuelta. Ha tardado 10 minutos, como siempre. Nos tenemos que dar prisa en entrar y salir en 10 minutos porque no queremos que nos pille. Entonces mañana te recojo a la misma hora donde siempre para el robo. Nos vemos. Va, venga, ya se ha ido. Venga, vamos. Va, venga, que ya casi lo tengo. Va, venga, va. Vamos arriba, a ver si llevamos algo de valor. Ya está aquí, ha llegado antes de tiempo. ¿Qué hacemos? Escóndete, no podemos dejar que nos vea. Ayúdame. Genial, justo a tiempo para ver mi serie favorita. Ay, de tanto reír, se me ha secado la boca. Voy a por un vaso de agua. Policía, creo que hay alguien en mi casa. ¿Puede enviar a alguien para que eche un vistazo? Sí, dígame la dirección, por favor. Calle Fistro de la Pradera, número 56. Sí, una GPS está en camino. Quédese donde está y manténgase alerta. Muchas gracias. No podemos quedarnos aquí los dos. Improvisaré algo para evitar que nos pillen. Tú evita que te vean y, por Dios, no tire más cosas. Vale, lo intentaré, pero ¿qué vas a hacer? Tú dame tu gorra y reza para que esto funcione. Hola, buenas, policía. Me han dicho que han llamado aquí porque hay alguien dentro. Ah, no sé, agente. Yo estaba aquí con los cables y las luces para que la señorita pudiera ver la tele. ¿Dónde dice que está? Está, me parece, ahí dentro. Vale, gracias. De nada. Hola, buenas, policía. ¿Es usted la que ha llamado? Sí, soy yo. Sí, cuénteme. Creo que hay alguien en la parte de arriba porque estaba bebiendo agua y he escuchado un golpe como si se cayese algo. ¿Pero vive usted sola? Sí, con mi perro únicamente. De acuerdo, quédese aquí, voy a comprobarlo. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Ah, es el perro. ¡Eh! ¿Qué onda ahí? ¡Eh! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! No, por favor, yo no he hecho nada, gente. Mi compañero es el cabecilla de todo esto. ¿Qué compañero? ¿Qué compañero? El electricista, ¿quién va a ser? Joder, vamos. ¿Usted qué es aquí? Señor electricista, ¿qué es usted detenido por el llamamiento de morada? ¿Pero tan difícil era estar escondido y callado? Pero es que estoy constipado y me entró la tos. Déjense de chacharas, ya se lo contarán al juez.
quedes aquí. Señor electricista, quede usted detenido por allanamiento de morada. Pero tan difícil era estar... Ay, de tanto reír, voy a por más de agua. ¿Pasas también o qué? No, no. Hombre, a ver, estamos guardando todo, pero si esto lo puede valer. ¿Hay alguna que sí se ha guardado? Grande, ¿no? Bueno, pero es lo que hay. Madre mía, tío. Hola, buenas, policía. Se llama de esta casa, ¿hay alguien dentro? Ah, pues no sé, yo estaba aquí con las luces y los cables. Hola, buenas, policía. Llama de esta casa, que hay alguien aquí dentro. Ah, pues no sé, yo estaba aquí con los cables y las luces para que esta señora pudiera ver la televisión. ¿Y dónde está? Está ahí dentro, creo. Vale, gracias. Nada, hombre.